advertencia. El siguiente programa está exclusivamente hecho para entretenerlos. Puede ser muy posiblemente que digan puras sandeces y estupideces nuestros narradores, ya sea el pendejo de Loquendo o el estúpido que no sabe vocalizar dos veces bien Inuyashiki. Así que, antes de enojarse porque alguno de sus capítulos no salga directamente en un mejor puesto, piénsenlo que pueden hacer ustedes el video, puto, ¿no es cierto? En fin, ¡córrelo! Hola, tal banda, sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en Otakusonomics TV. Soy su anfitrión y host, Mr. Otakusonomics, el buen Mario. ¿Cómo se encuentran, gente? Yo de todo corazón, espero que estén bien. Pues bueno, tenemos otra semana más para traerles una emisión recurrente de los poderosos anime Power Rankings semanales, correspondiente al episodio 142 del periodo de la semana del 18 de enero al viernes 24 del mismo mes del 2020. Ya tenemos en predisposición un arranque de temporada en plena regla. Tengo algunas cosas ya más o menos preestablecidas dentro de mi propio corazón y vamos viendo lo que va a ser un encuadre global de esta nueva temporada. Desafortunadamente ya este rankeo iba a iniciarlo Orbon, pero no alcanzó a verse todos los animes, me dijo desde hace unos días, de hecho lo posteó en Twitter. Pónganle en su mouser para que se ponga las pilas. Yo también, sí, ya sé, me mandó lo que viene siendo sus primeras impresiones a Eizouken, así que va a haber ese, si me pongo las pilas. Todavía ando un poquito medio malongo, pero espero traérselas próximamente en Loquendo, así que es bastante bonito lo que escribió, espero que les llegue a gustar esa. Mientras tanto, vámonos con el ranking. Posición número 15, Eizouken ni wa te wo desunai, episodio número. Ingresa nuestro conteo regresivo. Esta serie es tan irreverente, tan loca, tan locochona, tan divertida, que se me hace rara. De hecho, la estoy disfrutando bastante, pero como que no le encuentro una trama congruente para darle un punto dentro del ranqueo. Obvio, no todos los animes tienen que tener una trama lineal para ser considerados algo bueno. De hecho, hay muchos cartoons que manejan ese estilo. Por lo que vamos a darle su primera entrada al mejor episodio dentro del mismo. Esperemos que siga mejorando, porque la realidad es que son tres chicas muy carismáticas y esperemos que sí continúen. 14avo, Boku no Tonari ni Anksu y Kashinga y más. Episodio número 2, subes de la posición número 15 de la semana pasada. Muy buen episodio, tenemos un repunte dentro de esta serie. Como que tiene cierto aire fujo, no me molesta del todo, pero ese aire fujo no deja disfrutarla del todo, ya que como que siento que no soy target y algunos de los chistes medio pero tiene potencial. 13avo Dorohedoro, episodio número 2, se mantiene como el 13avo mejor de la semana. Muy buena construcción está creando Dorohedoro en este mundo, es muy interesante, bastante violenta y eso me gusta. Tiene puntillos altos y va a ser una historia que vamos a recordar bastante. No lo descarten. 12avo, Heya Camp con su episodio número 3. Sobre la opción número 14 de la semana pasada. Así empezó Yuru Camp el año antepasado y esperemos que así lo siga haciendo. Qué buen show es este de Yuru Camp y sus cortos son Dios. Sin duda alguna, muy buen capítulo. 11avo, Runaway de Warate, episodio número 3, sube de la posición número 12 de la semana pasada. Ganó una posición el anime de los modelos y realmente está siendo una historia intrigante. Tengo algunas buenas reacciones al mismo show. Me hubiera gustado hacerle primeras impresiones, pero si de por sí a un anime más fuerte no tiene visitas, imagínense este. Lástima. 10avo, Koizuru Steroid, episodio número 4, se mantiene como el 10avo mejor de la semana. Buen episodio, entretenido, divertido. Vemos un poco más de relación entre nuestros personajes principales, lo cual se agradece. Tengo algo de amistad al mismo show y me gustaría verlo con novia y novio. Así sería muy agradable, ¿no? 9avo, Boku to Yoi no Shinsatsu Nishi de Animation. OVA 1 ingresa a nuestro conteo regresivo. Esta versión es el lado B de la OVA de la Norse y me gusta que estén ampliando ese universo. Realmente es muy difícil ver que amplíen un universo de un hentai, lo cual está bien. Es bonito el show, tiene bonita historia, está más o menos
coherente, ¿no? Vemos la relación entre una senpai ya adultos, lo cual ya es un punto extra a esta misma franquicia, y trabajando, ¿no? Entonces un doctor llega con su nueva chingona, la mandan aquí, su jefa pues abusa un poco de él y termina siendo una historia entretenida, ¿no? El amor se va formando, las relaciones interpersonales, y al final que incluso metieran un poquito de Byte NTR, se sintió rico. Muy, muy, muy buen hentai. Octavo, y Shizuku Reviewers, episodio número 2, subes de la posición número 11. Otro hentai, esto es hentai, güey. ¿Qué pedo? O sea, sí, todo muy chistoso acá, mamón. Chistes acá, pero es porno, güey. Y yo estaba ahí diciendo, what the fuck, I'm amazing. Increíble show. Realmente tiene pulencia en producción, lo cual es raro. Los dibujos se sienten extraños, pero cuadran con lo que está mostrando. Entonces, entre la comosidad, el porno y el qué putas estoy viendo y haciendo con mi vida, me dejan esa sensación de, ¿me pongo a jugar Yugi? Séptimo, Plunder, episodio número 3, sube desde la opción número 9 de la semana pasada. Vamos aumentando la historia de Plunderer, vamos viendo qué es esto del pedo de Lass y algunos detallitos. A algunos les molesta que tenga la actitud de Meliodas en esto de que toda chica que se le ponga enfrente, no me molesta del todo, se me hace un poco incómodo en ratos porque estás bien concentrado aquí en la historia y de repente el protagonista sea tan Maestro Roshi, como que no me cuadra, o sea, no me termina de cuadrar. No es algo malo, aquí lo quiero agregar, no es algo malo, pero podría ser desarrollado de otra forma para mejorar un poco tanto la perspectiva hacia el show, así como mejorar un tanto la subtrama del mismo protagonista. Pero tengo más o menos un preestablecido de balance de tintes y contrastes que quieren manejar dentro del mismo, así que vamos a darle espacio para que maniobre su obra, y si al final nos encanta, nos va a encantar. Sexto, Tuaro Kagaku no Railgun T, episodio número 3, gana posiciones 2, sube de la posición número 8 de la semana pasada. Buen episodio de Railgun T. Yo creo que es lo que estábamos esperando en cuanto a narrativa. No es Accelerator, es que la diferencia entre la Biribiri y Accelerator. Accelerator es el puto amo, y la Biribiri sin Touma es la Biribiri sin Touma. Entonces, veamos geeks, detalles, ambientación y un poco a los demás personajes. Es lo que está balanceando el mismo show. Me gustaría un poquito más de personalidad a la misma Misaka, y espero que se lo terminen dando. O por lo menos eso creo. Quinto, Darkness Wayne, The Animation, episodio número 4. Sube de la opción número 7 de la semana pasada. Ok, ya está el repunte que estábamos esperando. Como que la historia está bien contada, pero le falla algo. No estoy seguro que... No sé si sea la calidad, porque hay que reconocer que podría mejorar. No sé si sea el timing que tiene para contar la misma historia, o si lo que realmente le falla es un tanto el eje de los contras, ¿no? O sea, tenemos un protagonista bien balanceado, una coprotagonista interesante, pero como que antagonistas les está faltando peso narrativo. Y entonces, ese creo que podría ser el punto focal. Yo espero que con más capítulos tenga mucho más descripción en ese aspecto, pero aún así es un muy buen show, ya está de quinto otra vez. Cuarto, Major Records, Mahou Shoujo Madoka Magic Gaiden, episodio número 13 y desde la posición número 15 de la semana pasada. Este show está haciendo todo lo que esperaba y más. Me está regalando cosas, streaks, cameos, apariciones de personajes que realmente no pensé que pudieran aparecer, y sobre todo una historia consistente. Me está gustando, la estoy disfrutando, ya estoy esperando a que se vaya todo a la reputa mierda, y eso va a ser muy divertido. Tercero, Isekai Quartet, episodio número 2, baja de la opción 1 de la semana pasada. La segunda temporada de Isekai Quartet está empezando a mejorar poquito a poco. Ya vemos una interacción mucho más interpersonal entre personajes que son importantes en un show y otros que no son tanto, y hay algo que realmente le está dando mucho potencial. Los personajes de Konosuba están para echar el desmadre del show. Pones a Kazuma, pones a Aqua y pones a cualquier otro par de grupos de pendejos, la franquicia tiene mucho, mucho potencial. Kazuma es un desmadre, es un hijo de la chingada, lo demostró en ese capítulo. Aqua está bien balanceada dentro de todo,
vemos a los otros canchachanes de Tania. Realmente me divirtió mucho el episodio. Y la cerecita del pastel, que el héroe del escudo saliera solo para hacer un chiste. Así debe ser el show. Segundo, Rikai Gakkou ni Ochita no de Shumei Shimetai. Episodio número 5, sube de la posición número 3 de la semana pasada. ¡Qué buen episodio! Me está gustando mucho la subtrama que está manejando cada capítulo. Como que el capitán está siendo demasiado explotado aquí. Ahí está Bite Fujo. Está haciendo un cóctel de cosas deliciosas. Este anime realmente es muy bonito. Me está gustando más que Wotaku ni Koi, que es la comparación inmediata que les puse. Así que no lo descarten, se van a entretener mucho. Primero, Black Clover, episodio número 118, sube desde la posición número 6 de la semana pasada. ¡Qué pedazo de capítulo! ¡La puta madre! Esto está siendo básicamente mi frase cada que subo un puesto de Black Clover y llega a la posición número 1, porque no puedo creer que Pierrot se guarde toda la magia que tiene el show para momentos así. Realmente, ¡qué buen capítulo! La historia, ni siquiera recuerdo si fuera al sí el 100%, pero se siente tensión. Hay momentos donde realmente parece que todo se va a ir a la re mierda con este arco. Y vemos a Asta, Laito, todo hypeando el show para darle una posición alta. Muy buen capítulo, vamos a ver cómo continúa. Pues bueno, gente, esto es todo por esta oportunidad. ¿Qué les pareció a ustedes el ranking? Espero que les haya gustado. Si suscríbanse, denle like, comenten, comparten. Estamos viendo una temporada muy divertida y esperemos que así continúe. Soy Mario, for the Lulz. この愚か者はあれあれあれあれこの無能がバカだからじゃないの万死に値するあなたには触りたくないわね罰を与えるだけ私の胸から手を離せいい加減にしろがっかりだ脱ぐ愚か者うぬさすがにいい加減にしろよ食うぞアホが二度と決め顔などできなくしてやるわああ